La captura indiscriminada de anchoveta, con tallas inferiores a la establecida y que, además, significa su pérdida en alta mar al enmallarse, motivó que los tripulantes de Pesquera Camanchaca y los integrantes del Sindicato de Naves Especiales decidieran paralizar sus labores, estimando que esa medida apunta a proteger el recurso y su fuente de trabajo futuro. Una festiva marcha por el centro de la ciudad fue la manifestación de este viernes en protesta a la indiferencia empresarial. El recurso de anchoveta está bajo talla, los índices de porcentaje son muy altos, pero lamentablemente aquí falta la voluntad empresarial. Por parte de Camanchaca, si bien es cierto, la gerencia y la jefatura, sí o no, están un poco molestos con nosotros, pero lo único que queremos nosotros es cuidar la sustentabilidad del recurso. Los trabajadores han recurrido a diversas formas de protección laboral para evitar despidos como son las vacaciones o compensaciones, para no embarcarse en faenas de captura. Tuvimos una reunión con el gobernador, señor Jofré, le presentamos una carta, hemos hablado con el director zonal, hemos hablado con la Seremi del Trabajo, ¿sí o no? Porque no queremos que de un problema netamente empresarial pase a un tema laboral. Hemos tenido reunión con el Seremi de Hacienda, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso, nosotros estamos pro sustentabilidad del recurso. Hasta el jueves, Corpesca mantuvo naves en captura, pero la mañana de este viernes los trabajadores se reunieron y decidieron apoyar la movilización. Los tripulantes Corpesca del sindicato Citrinave adoptaron que teníamos que seguir paralizados y apoyar a nuestros compañeros de Camanchaca que llevan más de 50 días paralizados. ¿Cuándo? Ustedes ya no saltan. Nosotros no zarpamos, nosotros ya nos decidimos de no zarpar más para apoyar este caso. La paralización de Corpesca significa que, a contar del lunes, no zarparán naves de esta empresa. La salida al conflicto se podría dar por el adelanto de la veda de desove desde el 1 de agosto, ya que tiene como fecha el 25 de agosto. Estamos a puerta de una veda de SOE, pero lamentablemente nos encontramos con otro fenómeno que es la anchoa bajo talla, o sea, mucha anchoa chica en los artes de pesca, ya sea en la red, ¿no es cierto?, queda mucha anchoa enmallada y lamentablemente eso no llega a las plantas, queda ahí y lamentablemente, como te decía, llega solamente el recurso bueno, pero los enmalles son demasiados y es de esperar que Corpesca, a contar del lunes, no saque ningún barco más. Los dirigentes sostienen que hay falta de voluntad de la empresa, que hubo una reunión del comité de manejo con participación de empresas y trabajadores donde se mostró fotografías y videos del efecto dañino del enmallamiento sin resultados hasta el momento.